11:48, 11:48, momentos que ya a pocos minutos de ingresar en esta guardada 2018, la Santísima Virgen de la Candelaria Chapi, Super TV transmitiendo en vivo y en directo esta guardada 2018. Ya nos encontramos en la Iglesia San Juan Bautista, en hombros, el anda de la Santísima Virgen de la Hermandad de la Virgen de Chapi, Super TV, informando. Para las 12:00 p.m, momentos en que ya ingresa el anda sagrada de la Virgen de Chapi, Super TV informando, guardada 2018.
¿Ya? Omar. Mañana este hombre va a estar a la temporada. ¿Va a ser más? No, amigos televidentes, ya en estos instantes la anda sagrada con el carnaval arequipeño ingresa de esta manera la Santísima Virgen de la Candelaria Chapi, Super TV, transmitiendo en vivo y en directo. Esta manera celebran esta guardada 2018, Super TV, transmitiendo el fervor religioso del pueblo de Marcona hoy con el carnaval arequipeño. Aplausos, despide esta guardada 2018 de la Santísima Virgen de la Candelaria Chapa. Super TV informando. Thank you.
agradecemos la participación del pueblo de Marcona en este recorrido procesional, y hoy, ya faltando pocos minutos para las 12 de la noche, la guardada 2018 de la Santísima Virgen de la Candelaria Chapi. Super TV, llevándote desde muy temprano todas las incidencias de este recorrido procesional. Amables televidentes, agradecemos también a todos los amigos y amigas, devotos y simpatizantes de la Santísima Virgen. Bien. Amigos televidentes, homenaje también a la hermana Germanicia, en el cual ella está ya en el cielo y hoy la recuerdan en el día de su onomástico. Super TV informando. Hemos llevado a ustedes esta transmisión desde muy temprano y le decimos gracias a todos ustedes en esta guardada 2018. Muchas gracias.
Restaurante Pollería Yaris Marcona te invita a disfrutar de la nueva temporada de sabores criollos y parrilleros. Comparte los sabrosos pollos a la brasa, doraditos, qué rico, suaves y jugosas carnes a la parrilla en su punto. Pide nuestros diferentes combos personales y familiares y el ya conocido mostrito a lo pobre. Además, el incomparable lechón a la caja china y los inigualables platos a la carta. Disfrútalos con una refrescante Inca Cola. Atendemos todos los días desde las 11 de la mañana hasta la medianoche en la avenida Andrés Avelino Cáceres, frente a la comisaría. Delivery 056-325530. Porque somos de Marcona, somos como tú. Somos tu restaurante pollería Yaris Marcona. Más que pollos a la brasa, disfrútalo como en casa. Pollito con papas, pollito con papas. Aceptamos Visa. Las mejores marcas en los mejores diseños, los mejores modelos y los colores de temporada, solo en Zapatería Nayeli. Disfruta de nuestra colección para damas, caballeros y niños, los pibes de bebés, zapatillas de todas las marcas, zapato escolar, sandalias, tacos, botas, botines y bailarinas. Y porque nos gusta engreír a nuestros clientes, carteras de cuero, billeteras y canguros. Ubícanos frente al Mercado Municipal, La Paradita, Manzana 1, Lote 3. Zapatería Nayeli, comodidad en movimiento. Clínica Dental Natural Dent del Dr. José Atoxa Hernández pone a su disposición sus nuevos ambientes cómodos y modernos, con un espacio donde los pacientes serán atendidos por un equipo especializado con cualidades humanas y profesionales, quienes trabajan con el firme propósito de hacer de la odontología una experiencia placentera y de la mejor calidad. Brindamos servicio especializado en ortodoncia con brackets transparentes estéticos, cirugías, estética dental, limpieza dental con un equipo de ultrasonido, prótesis dental en porcelana, curaciones con resina de la mejor calidad con luz diodolítica y ahora implantes dentales. Atendemos en Calle Comercio sin número. Clínica Dental Natural Dent. Centro de Acupuntura y Masajes Tito Nutre regresa a Marcona. Únicos días, jueves 14 al sábado 16 de junio. Aproveche estos únicos días. Atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los esperamos en Galería San Miguel, costado de Credicope. Libérate del estrés y dolor desde la primera sesión. Dolencias como artrosis, artritis y enfermedades como prostatitis, gastritis, diabetes y mucho más. Con la poderosa fórmula limpiadora del colon y desintoxicación del organismo. Únicos días, jueves 14 al sábado 16 de junio. Aproveche, atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Hace 11 años que hace acupuntura, ¿es verdad? Sí, en el barrio chino de Lima. En el barrio chino es un experto de acupuntura. Tito Nutre, el acupunturista de las estrellas, 20 años continuando la herencia milenaria. No solo somos una pollería, somos un restaurante líder en la especialidad de las brasas. Estamos más de 10 años en el mundo de la gastronomía, contando con un staff de profesionales rigiéndose a la receta tradicional perdida con el pasar del tiempo, la industrialización y la masificación. Marcamos la diferencia apostando por el servicio y la calidad suprema en cada elaboración de nuestros platos y de nuestras cremas caseras, naturales, sin preservantes, midiendo siempre el pH de las cremas y el agua. Estamos en un ambiente inspirado en nuestros platos braseros que están hechos a base de carbón y algarrobo. Ven y disfruta de nuestros deliciosos platos a la carta y a la brasa. El rey brasero, el rey de las brasas es hacer todo en brasas. Estamos en Girón Lima 162 Nazca. Delivery al 05-6401-368. Estudio de Consultores, Abogados y Contadores Tributaristas, Prive SRL.
les brinda asesoría tributaria para la recuperación de sus detracciones y fondos embargados por SUNAT, así como de sus retenciones e impuestos a la renta en solo 2 meses. Somos especialistas en auditorías, fiscalizaciones, desbalances patrimoniales, reclamaciones y apelaciones en el Tribunal Fiscal. Para mayores informes, llámanos al 999-2382-57-013-4033-52. Estudio de Consultores Abogados y Contadores Tributaristas, Prive SRL. Restaurante Griselda, la reina de la cocina. Te brindamos el mejor menú criollo y marino. Platos a la carta, ricas ensaladas, frituras al instante. Y nuestro infaltable picante de cochayuyo, típico de Marcona. Atención contratistas, damos pensión y también enviamos lonchera para estudiante. Te esperamos en La Paradita, bajando las escaleras por la calle Comercio, frente al nuevo mercado municipal. Restaurant Griselda, la reina de la cocina. SIBA trabajó siempre para llevarlo seguro y cómodamente a cualquier punto del país. Y ahora pone en marcha un nuevo terrapuerto para su línea exclusiva y así brindarle más comodidad antes de viajar. Buses especiales con asientos realmente gama 180 grados salen en cualquier horario del día y hacia todos los destinos del Perú. Terrapuerto exclusiva, Javier Prado Este, 1155. Amables televidentes, muy buenos días. Estamos iniciando esta jornada informativa a través de Super TV, canal 34, señal abierta, enlazado con las redes sociales a nivel nacional y con Radio Mangos 106.3 en el puerto San Juan de Marcona. Amables televidentes, vamos a empezar una semana donde al parecer todos los peruanos a nivel nacional tenemos que estar preparados. Se nos acerca un simulacro y en todo momento tenemos que estar preparados para este simulacro, que es este jueves 31 a las 10 de la mañana en todo el Perú. Todo peruano tendrá que hacer caso, obedecer a todas estas normas que se hacen a través del gobierno central y con la ayuda de defensa civil, que es tarea de todos. Conversamos con el subgerente del área de defensa civil, Paulino Pedraza, quien declaró para Super TV. Adelante, señor director, con las imágenes. Nos encontramos en el área de la subgerencia de defensa civil, señor Paulino Pedraza. ¿Cómo está? Buenos días. Buenas tardes, buenos días, amigo. Estamos viendo cómo se vienen preparando y constituyéndose, sobre todo a este simulacro próximo en el puerto San Juan de Marcona, región de Ica. ¿Cuáles son las actividades que se vienen haciendo para esta programación del simulacro? Bueno, para comunicarle a la población en general, a las instituciones públicas y privadas que van a participar en el simulacro de este 31 de mayo a las 10 de la mañana, ya se ha convocado a todas las instituciones para participantes de este simulacro. Son 42 instituciones que se ha hecho invitación, dentro de los cuales se llevó a cabo la reunión ya el día 23 de mayo con las instituciones, representantes de las instituciones, diferentes instituciones. Entonces ya se acordó ya lo que se va a tomar acciones el día 31 de mayo, pero previo reunión el día 30 de mayo a las 4:30 de la tarde en el auditorio municipal. Ya, o sea, un día antes aún todavía hay
una reunión con todos los participantes. Sí, porque faltaba alguna disposición a presentarse a la reunión. En todo caso, ya la Autoridad de Plataforma de Defensa Civil ha indicado o ha dicho que tengamos una reunión previo al evento, un día antes, el día 30, que es miércoles, ya, a las 4:30 de la tarde. ¿Esto dónde se va a llevar a cabo? Este se va a llevar al Salón Auditorio Municipal, no, en el Salón de Actos de la Municipalidad, el cuarto piso. Muy bien. ¿Cómo ve usted sobre todo el interés de algunos representantes de Marcona, que de repente, empresas que están apostadas en el distrito, y hay muchas que no participan de este simulacro? ¿Por qué se les invita a estas empresas que generalmente cuentan con gran cantidad y proporción de trabajadores en el distrito de Marcona? Bueno, para indicarle, todas las instituciones públicas y privadas están participando en los simulacros permanentemente, ¿ya? Porque cada vez que se convoca una reunión, están presentes, por ejemplo, la empresa Chogan Hierro Perú. Bueno, Chogan siempre ha participado. Participa con sus buses, con sus ambulancias, personal médico, personal técnico. Y igual forma, el Centro de Salud también participa con ambulancia, con su con médico, personal técnico. El Salud, de la misma forma, participan con todas las unidades, con su ambulancia, con su médico, con sus técnicos. Y otras, así sucesivamente, las entidades, compañía de bomberos también participa con todas las unidades, con el personal brigadista. La Marina Guerra de Perú también participa con todo su personal. Si ellos tienen unidad, también traen su unidad, participan en evacuaciones en las zonas, en las diferentes zonas de la localidad. ¿La Policía Nacional también hace su función de tránsito? Por supuesto, obligatoriamente la Policía Nacional es las autoridades de primera respuesta. Ellos son muy involucrados, primeramente el Centro de Salud, compañía de bomberos de salud, el Centro de Salud son las autoridades de primera respuesta. Están en la obligación, de acuerdo a las normas, de participar de oficio en los simulacros que se dan a nivel nacional. Este simulacro es a nivel nacional. Ya. Sí. Señor Pedraza, ¿cuáles son los últimos adelantos que va a proporcionar en este último simulacro el área de defensa civil del Puerto San Juan de Marcona? ¿Se ha implementado de repente algunos aparatos sofisticados como para poder alarmar a la población y puedan hacer caso a este simulacro de sismo? Precisamente se estaba coordinando con la plataforma de defensa civil en la reunión del 23 de mayo del presente mes. Se ha visto por conveniente, en este caso por el simulacro, ¿ya? Poner unidades con sirenas en diferentes lugares y hacer alerta para hacer alerta para conocimiento de las personas, para que tomen acción en ese momento. Hemos visto que la municipalidad ha puesto y ha dotado de muchas calles unas alarmas que hacen contacto inmediatamente y es como una alarma en contra de la delincuencia. ¿De repente se podrían usar aquellas como para dar un cambio y un giro a este programa de simulacro? Estamos viendo, para eso es la reunión del día. ¿Ya? Miércoles 30 para determinar qué acciones se va a tomar en ese momento. En Marcona todavía no se cuenta con algún método eficaz para poder llamar la atención a estos simulacros. En este momento todavía no, porque había un proyecto, un plan por el mismo gobierno del Estado Nacional, del gobierno nacional, ¿ya? Que había una proforma, un convenio con todas las municipalidades en la zona costera. Ya. Iban a poner una alerta de tsunami en diferentes zonas de la zona costera. Pero eso está en proyecto, ¿no? Todavía no hay todavía por el momento. Ya, muy bien. ¿Cómo andan las instituciones educativas? ¿También estarían listas y preparadas para este simulacro nacional de sismo? Como ve usted, acá se le hizo invitación a todas las instituciones. Colegio San Juan, Colegio Grau, Ricardo Palma, Francisco Blaunese, Elena Francia Ramos, Santa María Gorete, Mi Pequeño Mundo, José Olaya, Apóstol Santiago, Virgen del Chapi. Todas las instituciones participan en el simulacro. Muy bien.
¿Nos podría dar usted al menos un detalle cuáles serían las zonas de repente donde mayormente puede afectar un eventual movimiento telúrico? Bueno, en las zonas de riesgo, zonas vulnerables, ya, que es pues, que podría ser afectado en caso de un terremoto y un tsunami, es la zona San Pedro y la base naval. Y por conveniente ya se ha visto ya en lugares donde deben evacuar a esas personas que viven en las zonas bajas, las zonas altas, ya, en la parte alta de San Pedro, no es necesario personal de esa zona salgan hacia afuera, sino deben evacuar hacia las zonas altas. Esa sería la zona de evacuación. Y subirte hacia la base naval, evacuaría hacia la zona óvalo, donde anteriormente se conoce como depósito de gastro, ¿no? Sí, así es. A esa zona. Toda esa zona es zona de evacuación en caso de tsunami. Ya, ¿y solamente así por correr o hay que llevar la mochila muy famosa que se ha hecho y muchos no la usan? Sí, hay personas que se viene difundiendo por medio de comunicaciones a nivel nacional que debe tener una mochila en una persona o una familia dentro de su hogar, ¿no? Y cada familia debe tener una mochila. Dentro de esa mochila debe tener alcohol, frazada, alguna combustible, agua. Alguna cosa, una linternita de repente para salvar pilas, un libro de anotes, una alguna cosita que siempre hay que ponerla, ¿no? Porque acá nos indica, no indica bien. Ya. Pero, caramelitos también, señor Pedraza. Chocolate, caramelito para el frío, ¿no es cierto? Ya, en caso sea de noche, de repente una linterna no será. Oh, Dios, pues deberíamos tener una linterna. No sé si podemos ver en la mochila que tengo allá. ¿Ya? ¿Por qué no? Podríamos verla, sí, para darle un alcance a la población. Que no está tan experimentado, ¿no? Lo que tenemos en la mochila, lo que toda persona, no es necesario que tenga del mismo color, puede ser de diferentes colores. O sea, depende de la persona, ¿no? Pero este color queda muy bien. Eso depende de la población. No es, por eso nosotros no indicamos que sea del mismo color. Ya. Puede ser de diferentes colores. De cualquier color. Un maletín de repente con llantitas. Claro, sí. Ya. Bueno, tenemos una manta polar. Ah, qué bien. Frío, ¿cierto? Claro. Tenemos una. A cubrir a los niños. A un botiquín también. Que debe tener toda persona. Qué bien, ¿eh? Tenemos una linterna a mano. Ya. En caso que suceda de noche. Ya. Tenemos un radio portátil. Ah, un radio portátil. Claro. Eso es a pilas. Es a pilas, sí. Ya, nacional, ¿no? Nacional, sí. ¿Por qué radio me pueden comprar? Tenemos agua. Ah, ya. Tenemos el líquido, elemento vital para cualquier tipo de. Tenemos una dos pilas para la. Por si acaso, ¿no? La linterna. Para la linterna. Así es. La linterna. De cualquier marca. Dos pilas para la radio. Chicas, para la radio también, ¿no? Tenemos. Atún, ¿no? Caso de. Alimentos no perecibles. Alimentos no perecibles. ¿Y para qué es el pito? Es para dar alerta a las personas o que denuncien, ¿no? De repente acá. O comunicarse. Comunicarse con silbato, ¿no? Ya. Eso es lo que. No sé lo que tengo. Eso es lo que tenemos en la mochila. Que no está completamente implementado, pero falta un poco. Ya. Sería de repente en la próxima oportunidad vamos a implementar y vamos a indicar a la población que debe tener su mochila. Qué bien, señor Pedraza. El alcalde Pedro Iván Torres Obando, jefe de esta dirección, sobre todo de Defensa Civil, también está preparado para el día 31 de mayo, que va a ser 10 de la mañana. El alcalde es el presidente de Plataforma de Defensa Civil. Ya. Entonces, la norma misma indica que el presidente de Plataforma de Defensa Civil debe convocar a la reunión la Plataforma de Defensa Civil. Entonces, en este caso, el alcalde es el que está llevando todas las reuniones, con participación de toda la población. Bien. Podemos ver que las cosas están yendo como se debe. Antes
de repente no ha habido una mochila. Hoy hemos visto la implementación y eso es importante para la ciudadanía pueda estar de repente preparada, ¿no?, para esta actividad que va a haber del simulacro de sismo. La última vez, ¿qué resultados dio este simulacro? El último simulacro del año pasado. Creo que ha sido la participación de la población, 90%, ¿no? Ha participado la población en todas las instituciones, incluso los mismos colegios han participado, ¿no? O sea, el Marcona no podemos decir que no está preparado, está preparado, un poco preparado, no, así no, el 100%, ¿no? Pero nos falta un poquito. Muy bien. ¿Usted cree que defensa civil es tarea de todos? La norma es defensa de todos, ¿no? No, porque hay algunos que no hacen caso. Porque sí, algunos dicen que no toman. Hay conductores irresponsables que no les interesan ni esos mototaxistas. Eso es verdad. Hemos visto a mototaxistas, algunas empresas que no participan en la reunión. Ellos siguen. Y eso, pues, ya eso vamos a coordinar con la Policía Nacional para que tome acciones en ese día y ese día. Son media hora de simulacro. Entonces, yo creo que deben tomar seriedad. A veces las empresas no toman porque de repente nunca pasó acá nada, pero hay que tomar acciones. Claro, así es. Señor Paulino Pedraza, quiero terminar con esta entrevista que es fundamental. INDECI, que es prácticamente muy bien. Muchas gracias, señor Paulino Pedraza. Buenos días. Buenos días, gracias. Muy bien, amables televidentes, acá está, han salido ya, en todos los canales han sido distribuidos, acá tenemos una gigante que nos han traído para colaborar con este simulacro por sismo. Todos tienen que salir, todos. Disculpen. Muy bien, este es el jueves a las 10 de la mañana, señor director. Nos llaman a través del hilo telefónico Radio Mangos, dulce música las 24 horas del día, en el dial 106.3. A ver, señores conductores, 106.3, y les voy a mandar un saludo para los que escuchen, ¿ok? Muy bien, esto es en el puerto San Juan de Marcona. Bien. ¿Tenemos, señor director? Muy bien, yo desde acá quiero saludar a todos los componentes que han hecho esta operación de limpieza, ejemplo, en toda la región de Ica. Y vamos a ver, con sabores y sin sabores, se está llevando a cabo esta operación limpieza con diferentes áreas de la municipalidad. Un buen ejemplo para la región de Ica. Adelante, señor director, con las imágenes. Bien, nos encontramos en la nueva feria de comerciantes del mercado municipal de fruta. Estamos saliendo a nivel nacional, conectados con las redes sociales. Amables televidentes, en el puerto San Juan de Marcona, provincia de Nazca, región de Ica, hoy se está llevando una faena que es desratización, fumigación, limpieza, pero los comerciantes quieren agregar algo más. Si ya se está haciendo eso, ¿por qué no hacer los trabajos generales en el techo, en las paredes y en algunas partes del mercado municipal que nos dan sus quejas los vecinos? Aquí hay quejas al por mayor, porque la gente no solamente dice que hay ratas, hay gatos, hay perros, hay palomas y hasta ladrones hay en este mercado. Vamos a ver, señora, ¿cómo está? Buenos días, estamos saliendo al aire. Díganos, señora, ¿qué es lo que ha pasado? Esto parece una feria, como Navidad, como Año Nuevo. ¿Por qué han salido ustedes acá afuera? Por la realización que van a hacer al mercado. Ah, ya, qué bien que se haga eso. Dígame, ¿cuál es la preocupación como comerciantes de este mercado municipal? Bueno, nosotros nos
tenemos luz completo en todo el mercado. Ah, no hay luz. Dos focos ya que están alumbrándose ahí. Dos focos nada más. Uno por allá, otro ya. Por acá en el medio. Nada más. Ya, ya, ya. No hay, no hay luz, no hay alumbramiento. Pero hemos pedido al alcalde, pero no nos cumple hasta ahora. No sé qué es lo que está haciendo. Ya, señora. Tenemos eso también, como le digo, que los techos están destapados, esos alambres malles que han oxidado. Ya. Ah, limpieza general, también. Y todo ahí ordenado, todo bien bonito. Y pintar las paredes también. Ya. Ajá, bien. Muy bien. Sí, porque ya está bastante deteriorado, ¿no? Sí, bastante, bastante. Ya, señora. Nos hablaban del boletaje municipal. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Acá la señora, antes que todavía ni siquiera estamos vendiendo ya en la mañanita, nos están viendo a cobrar ya. Fuerza, con fuerza bien. Le digo, señora, todavía no he vendido, recién se pedía. No. El señor gerente así me obliga a mí. Tengo que cumplir con mi trabajo. El gerente, pero ¿cómo? El gerente sabe que se está haciendo limpieza. ¿Por qué tienen que cobrarles el boleto municipal? ¿A qué se debe ser? Pero esa señora, no sé qué se llama, pero perdóname que no. Bien problemático. Es mi trabajo, es mi trabajo. ¿Quién le dice eso, señora? La cobradora. Ya, ¿cuánto les está cobrando por estar acá? Dos soles. Dos soles, dice, ¿no? Dos soles cobramos. Ya, señora, vamos a hacerle llegar esta queja a ver al, a los regidores que están a cargo. ¿Ya? Ya, señora, muchas gracias. Bien, seguimos viendo esta feria improvisada. ¿Cómo está? Improvisada. Y que hay muchas quejas de los comerciantes. Se estaría haciendo la limpieza muy bien. Es bueno hacer la limpieza en los mercados. Es bueno mantener limpio el área donde uno trabaja. Y eso es, sobre todo, estar al tanto con la salud de nuestra población, de los que consumen los artículos, ya sean pescados, pollo, verduras. Entonces, nosotros estamos viendo cómo los comerciantes están trabajando hoy y mañana, pero al parecer nos dicen una semana, quisieran estar ellos acá para que puedan hacer una limpieza de primera y que no pasen la escoba por donde solamente pasa el compadre. Vamos a ver, vamos a tratar de ingresar hasta este mercado municipal. A ver, señora, buenos días. Por ahí nos dicen que el sol ya está... Mira, no hay carpa, no tengo carpa. No tiene carpa. Le estoy pidiendo carpa de abastecer. Pero usted no les ha pedido a la municipalidad. Yo le he pedido, señor. Ya estamos. Dice que no hay, que van a traer, no sé, hasta quiero, vamos a esperar acá con todo el sol. Algunos nomás les dan, algunos no. Ya. Ya, señor. Si nosotros estamos pagando al consejo, estamos pagando. Ah. Nos vienen a cobrar. Por estar acá están pagando si son dos días de limpieza. Pero así nos cobran. Acá no respetan ni medio día, nada. Ya, señora, vamos a hacer llegar esa queja a los regidores. ¿Ha visto usted algún regidor por acá? Bueno, no he visto yo ni uno. Ya, señora. Muy bien. Cobrador, carpa. La cobradora nomás sigue teniendo cobra. Y bien malcriada es. ¿Quién es malcriada? ¿La que hace el cobro de los boletaje? Una vez me trajo hasta policía arriba de mi puesto. Ya. Hasta policía me ha traído. Esa señora ya no sé por qué está acá a cobrar. Ya, vamos a hacer llegar esa queja también a los regidores para ver cuál es el papel que desempeña el personal que trabaja. Gracias, señora. A ver, señora, buenos días. ¿Cómo está, señora? ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su opinión acerca de la limpieza, de ratización y fumigación? Queremos que reduce los eléctricos. Ya. No hay foco adentro. No hay luz. No hay luz. O sea, no solamente la limpieza es lo que incomoda, no hay luz. ¿Qué más no hay? Nos dicen que quieren que pinten el mercado. Me dicen que hay gatos, hay perros, hay ratas, hay palomas, hay todo. Las mallas se caen. Casi le cae a un niño en la cara. Puede caer a cualquier persona. Ya, señora. Como para nosotros también. Bueno, claro, eso puede pasar como un accidente, ¿no? Según el alcalde sí que va a poner, vamos a esperar. Ojalá sea así. Ya, señora. Pero dentro del techo también la tierra queda por hueco. El techo, ¿no? Muy bien, amigo. Vamos a hacerlo. Gracias. Sí, acá estamos saliendo al aire, amiguito, en transmisión. Gracias. Ya, ya, señora, sus productos se pueden malograr con el sol. Son muy hambrientos. Ya, muy bien.
son las diferentes quejas de los trabajadores del mercado municipal. Vamos a ver, acá también están expendiendo frutas, muy buenas. Seguimos visualizando esta feria que es para todos. Acá están comiendo su rica causa. Acá hay de todo, amables televidentes. Bueno, en una parte está bien que se haga este tipo de faenas, este tipo de limpieza en el mercado municipal. Bueno, yo creo que el comerciante debe sentirse tranquilo y contento para poder nosotros conversar con ellos de que con suma normalidad se pueda trabajar con limpieza, sobre todo con salubridad en este mercado municipal. Vamos a ver, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar? Muy bien. A ver, vamos a ingresar. El área de medioambiental también tiene a cargo esta faena, mercado municipal, y vamos a ver qué es lo que se está haciendo en el interior del mercado municipal. Buenos días, buenos días. A ver, un permiso para... Bien, a primera vista estamos ingresando, se encuentra bien limpiecito, bien barridito. Ahí está, estamos viendo. Vamos a ver, amables televidentes, los vecinos, los comerciantes se quejan de varios aspectos que presenta el mercado municipal. Estamos subiendo en el segundo nivel de este mercado municipal que alberga en el primer piso muchos trabajadores. Y aquí estamos en este segundo nivel para poder ver de cerca. Hay... Todo está limpio, se ha hecho una limpieza en general y yo creo que eso es muy bueno para la salud de la población de Marcona. Esto era prácticamente un segundo nivel con bastante basura, tierras, que a veces los mismos comerciantes son los que dejan y abandonan en lugares que no deberían hacerlo. Y ahora estamos viendo desde la parte alta, miren ustedes, acá con la colaboración de Medio Ambiente nos hace señalar que los techos han sido totalmente limpios, estamos viendo. Antes habían cajones, cajas, gatos que dormían este techo y sobre todo la suciedad. Ahí vemos al Escuadrón Verde, que en el mes de junio están de aniversario. A partir del 4 de junio comienzan las actividades del Escuadrón Verde. Y nosotros saludamos, porque es gente que trabaja y labora de día, de mañana, de noche, haciendo la limpieza, que es lo fundamental para los comerciantes aquí en el distrito de Marcona. Muy bien. Seguimos viendo las instalaciones de este mercado municipal. Esto estaba completamente, pero lleno de basura, pero y hoy ya ha quedado como nuevo. Yo creo que esto, acá también tenemos, vamos a seguir avanzando para ver. Los comerciantes deben apoyar, dar sobre todo las facilidades al Escuadrón Verde. Ahí podemos ver que todos están comprometidos, la Policía Municipal, el Escuadrón Verde, Área de Medio Ambiente y Salubridad de la Municipalidad. Ah, acá todavía están en esta parte, ¿no? Miren cómo están dejando los techos limpios. Son techos de calamina, plásticos transparentes, pero parecieran que son de color beige por la cantidad de tierra que a veces los comerciantes se descuidan y se va acumulando toda esta tierra y sobre todo ya han sido retiradas las cajas, cajones de fruta y todo tipo de objetos. Acá estamos viendo una vista panorámica de los techos, algo que ya se está culminando y se está haciendo. Ahí podemos ver el Escuadrón Verde. Amigo, luego van a hacer la fumigación, ¿no? Sí,
la fumigación. Ahorita van a terminar de limpiar el techo y van a empezar el baldeo. Ya. Ok, muy bien. Ahí está un alcance que nos da el supervisor de acá de medio ambiente y salubridad, haciendo la limpieza efectiva. Todavía en estos techos aún falta algunos retoques de limpieza. El mercado es grande, hay muchos comerciantes y por eso es que se ha hecho y se ha declarado 2 días, aunque los comerciantes afuera nos dicen una semana para que puedan limpiar. Bueno, ellos ya saben el tiempo que se debe necesitar para limpiar, porque está completamente sucio. Hay que hablar claro, completamente sucio los techos, y este trabajo se está realizando entre hoy y mañana. Super TV informando. Vamos a la parte baja por el otro sector. El mercado no atiende hoy y mañana. El mercado va a abrir sus puertas cuando esté limpio, fumigado, desratizado por completo. Y eso es muy bueno, amables televidentes, porque aquí los productos van a la mesa y acá vemos otro sector donde se está limpiando. Y qué bien, desagüe. Ah, toditas las rejillas. Miren qué bien, qué bien. Yo creo que este lavado se está revisando los desagües, todo lo que es desagüe. Y ustedes pueden ver cómo han sacado las rejillas, las están lavando, las están limpiando. Nos venimos por este sector. Acá también estamos viendo, miren ustedes, se está baldeando, se está limpiando como debe de ser. Bueno, yo desde acá quiero hacer llegar también, ¿no?, esta preocupación del vecino, del consumidor, que todos han abandonado sus tiendas. Podemos ver, están en la parte de afuera aquí, se está haciendo la limpieza subterránea con los pozos que hay de desagüe, y se está, como ustedes están viendo, miren ustedes, ese es el trabajo, que no es de hoy y mañana. Ahí están sacando todos los residuos que han quedado acumulados durante bastante tiempo. Ellos están usando, siguen abriendo. Bien, Senapán, otra área de la municipalidad que también está haciendo estos trabajos. Senapán, área de agua, desagüe y alcantarillado. Ahí está el personal. Vemos bastante desolado el mercado. Y vamos a ver, ya no vemos palomas en la parte alta, ya no vemos palomas. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Tiene microbios, tiene unos gusanitos, chuchuy. Ah, los chuchuy. Ajá, de las palomas. Tiene las palomas y tiene, cría ahí, eso no se debe criar porque ese tiene enfermedad. Y lo que hace su heces también. Muy bien, ¿gatos? Gatos también, pues si hay, y por el niño, y no tanto gato por gusto, pues no agarra ni la rata siquiera. ¿Perros? Perritos, bueno, el que tiene, bonito, pues no, ya todo un montón. Ya, muy bien. ¿Qué le merece a usted esta limpieza general en el mercado? Muy bien, muy bien. ¿Cada qué tiempo puede hacerse estas limpiezas? Depende de la municipalidad. Ya, depende, señor, de la municipalidad, que él se aplica para nosotros, porque yo tengo mi puestito por ahí, para estar limpio, pero para haya higiene para todos nosotros que trabajamos por acá. Ya, señora, vamos a hacerle llegar este malestar a los regidores que están a cargo de esta limpieza, señora. Pero yo no sé qué, me siento. Han estado 5:30 de la mañana, nos dicen, evacuando a todos los comerciantes afuera. Mediodía van a llegar los bomberos con mangueras grandes y van a baldear todito con ace, con detergente. Y luego viene la fumigación, la desratización y dejar completamente limpio este mercado. Hay rata, ¿no? Ya, señora. Así es. Paloma,
nosotros no son de casa, solamente son los animalitos calientes. ¿Usted cree que perjudica los alimentos que llevamos a casa? A la casa no, pues. No, o sea, puede contaminar los alimentos, de repente el orine del gato, de la rata, sí, pues. Por eso la caca de la paloma. Sí. Bueno, lo hablamos así en esta manera, ¿no? La paloma sí es fijo, porque tiene un animalito chuchuy, se llama. Chuchuy. Y ese, ¿no? se cae a la. Lo que sacude, cae y molesta en la cama, en la casa, todo eso. Y eso hay que echarlo, fulmigarlo en la casa. Con remeditos ya, pues, para que se vaya. Y ya esta semana he tenido yo, ya le he limpiado mi casa. Yo he comprado remedio y la veterinaria. Ya. Y a ese he echado el polvito, como me indicaron, le eché y ya no hay. Ahora esas palomas veo un montón. ¿Por qué cría paloma? Sí, pues. Paloma, gallina que cría, para comer su, tomar su carne si quiere. Claro. Así es, señora. Yo quiero agradecerle sus declaraciones. Sí, sí. Yo creo que esto hay que aplaudirlo porque no solamente se debe hacer en el mercado, se debe hacer en el mercado número uno de arriba también. Está bien, y todo, ¿no? Pues, y todo. Claro. Uno hace a todos, porque si no, no hace. En otro lado es lo que hay, aumenta. Muy bien, señora. Sí. Muchas gracias. Ya, buenos días. Ya, sí. Buenos días. Bien, amigos televidentes, Ingeniero Mora. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo está? Buenos días. Felicitar al equipo de Senapán por este trabajo arduo que están haciendo en este mercado municipal. Yo creo que si hay que felicitar, hay que felicitar a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque este trabajo es mancomunado conjuntamente con las distintas áreas. Vemos también que el Escuadrón Verde está haciendo su labor por un lado, ustedes por este lado, los regidores por otro lado, los comerciantes, bueno, están vendiendo sin ninguna dificultad sus productos en la parte de afuera. ¿Qué le merece esta limpieza general? Me parece muy, muy bien lo que estamos haciendo y los programas que ha hecho, como se llama, la gerencia económica que está a cargo del mercado. ¿Ya? Programó, como se llama, para estos dos días, para 28, 29, una limpieza general. Hoy día te toca lo que es limpieza, exclusivamente limpieza, en caso de Semapán, lo que es descomatación. Toda limpieza de todos los buzones, ¿no? Y los baños también, por supuesto. Yeah. Y mañana lo que nos tenemos que poner es a reparación de los baños. Todo lo que es grifos, llaves, taza, water, etcétera, y las bombas. Ah, qué bien. O sea, va a ser una reparación general. Así es. Estamos viendo que en el sector de la pescadería se han levantado los canales donde se deposita el agua, que eso tiene buen tiempo que no presta de repente algo saludable para el consumidor, y veo que los están limpiando. ¿Qué cantidad de personal tiene usted en esta área? Mira, ahorita nosotros, todo el personal de Semapán está abocado a lo que es la limpieza, ¿no? Del mercado municipal. Ya. Tenemos, como se llama, 5 personales diferentes grupos, ¿no? Ambas áreas, para poder terminarlo lo más pronto posible y cumplir las metas programadas que tenemos. Muy bien. Yo no quiero quitarles el tiempo, veo que están ajustadamente en el tiempo, y yo quiero saludar por ese gesto, por el bien y el provecho de nuestra comunidad del Puerto San Juan de Marcona. Gracias, gracias, ingeniero Mora. Gracias. Bien, el ingeniero Mora declarándonos también. Estamos viendo que ya todas las instalaciones están totalmente limpias, barridas. Aquí estamos viendo también totalmente limpio. Ajá, todas las calles ahí están. Están por este sector. Viene avanzando la limpieza. Y estamos viendo la parte baja. También están tratando de sacar algunos elementos que hay acá. Y esto va a tener que hacerse en el transcurso de hoy o mañana. Muy bien. Super TV informando.
Muy bien, amables televidentes. Hemos visto el panorama. Siempre hay comerciantes que a veces aluden, ¿no?, ciertas cosas. Está bien que se esté haciendo la limpieza, que estén comprometidas todas las áreas de la municipalidad. Nos dicen que en unos instantes ya estarían llegando los bomberos con sus mangueras, con todo eso, para poder limpiar el sector de la pescadería, sección de frutas. Están sacando por cantidades de cajones, de cosas que ya son inservibles, y están botándolo a la basura. Yo creo que eso es muy bueno. Eso es muy bueno, que en el mercado se esté haciendo este tipo de limpieza por el bien y por la salud de nuestra gente de Marcona. Y esperamos que esto no sea flor de un día. Esperamos que esto se pueda hacer 2, 3, 4 veces al año. ¿Dónde están esos dirigentes del mercado que no incentivan la limpieza, el orden en el mercado? Muy bien. Punto número 1, la limpieza. Punto número 2, el orden. Ya cuando quiero entrar por el mercado, ya no se puede pasar. Ahí nos estaban comentando que hay que pasar de costado por las puertas principales porque están llenas de mercadería. Tres, derratización, y también, ¿qué se va a hacer con los gatos? Hay cantidad de gatos, dicen ahí. Ah, hay que donarlos, hay que regalarlos, hay gente que le gustan los gatitos. Ah, el gatito puede ser muy bonito todo, pero en un mercado no puede haber este tipo de animales. Ni perros, ni palomas. Muy bien, yo saludo ese trabajo, y hay que poner todas las manos, con obstáculos o sin obstáculos, hay que poner la mano para poder todos decir que Marcona es un distrito limpio y ordenado. Muy bien, nos vamos a la pausa comercial y retornamos. Ya no hay tiempo, muy bien. Le recordamos que este jueves 31 de mayo es el simulacro de sismo. ¿Ah? Todos tienen que entrar a participar, no se hagan los desentendidos. 10 de la mañana salga usted a los círculos marcados. Los comerciantes son los primeros que tienen que dejar y dar el ejemplo. Vamos a nosotros a tratar de pasar con las cámaras para poder verlos, si verdaderamente todos están entrando a este simulacro de sismo este jueves 31 de mayo a las 10 de la mañana. Prominas IC, somos una empresa nacional asentada en San Juan de Marcona, dedicada a la investigación y consultoría integral de carácter científico y técnico, enmarcado de una línea temática básica para el crecimiento de potenciación de la capacidad organizacional, alineado a una corriente innovadora bajo el enfoque de la ingeniería preventiva activa como ventaja competitiva y principio fundamental en la prevención de pérdidas de todo tipo de eventos adversos no deseados, tanto en operaciones mineras y en construcción de proyectos mineros. Te esperamos en nuestra oficina, Boulevard Túpac Amaru, Manzana A, letra 12, San Juan de Marcona. Teléfono 953-583-781. O al 956-051-186. Ahí en la entradita nomás del Túpac Amaru, para el lado derecho. Ahí está Prominas IC, una empresa nacional asentada en el puerto San Juan de Marcona. Muy bien, es una empresa dedicada a la investigación. Cualquier consulta, acercarse a sus oficinas que están expuestas a servirlo a usted. Muy bien, ¿tenemos algo más, señor director? Bien, tenemos imágenes, se nos ha quedado muchísimo material, basta. Tenemos que hablar del fútbol, la elección y coronación de la reina del San Juan. ¿En la noche podríamos programarlo, señor director?